vamos a hacer un video donde vamos a estar hablando de política y al mismo tiempo de finanzas. No quiero dejar de hacer estos videos de finanzas que venimos hace más de 5 años generando contenido para todos los argentinos, latinoamericanos, europeos y gente asiática sobre recomendaciones de inversiones. Pero este es para argentinos y también para todos los que nombré, porque también pueden comprar ADRs. Vamos a estar hablando de por qué el kirchnerismo está haciendo que suba la bolsa. Sí, aquí en este canal de YouTube, donde vos te vas a suscribir en este mismo momento. Estimados amigos, como venimos anticipando desde hace varios meses, este año, en este semestre, se iba a empezar a acelerar la suba de la renta variable argentina, de las empresas argentinas, de las acciones argentinas que estaban muy retrasadas. Si uno ve de los mínimos de hace un par de meses, ya subió un 55%. Si uno ve de principio de año, subió un 22%. Siempre hablando en términos del Merval en dólares. Nosotros lo venimos anticipando, venimos diciendo, ojo, que el mercado se adelanta. ¿A qué se adelanta? Al kirchnerismo, al fin del kirchnerismo. El mercado está festejando la imagen negativa de Cristina Kirchner. Que no haya un kirchnerista de la ala más dura dentro de sus candidaturas principales. Y empieza a ver que se vienen las ideas de la libertad. No quiero hablar y especificar esto en lo importante que es La Libertad Avanza, en lo importante que es mi candidatura a jefe de gobierno, la candidatura a presidente de Javier Milei, sino en que el mercado está teniendo un cambio de ciclo. Eso anticipa un resultado, porque el mercado se adelanta siempre. Excepto que haya una sorpresa en el resultado de agosto, pero se estima que al kirchnerismo le va a ir muy mal. Y eso genera una ola de cambios, una ola de una Argentina distinta. Eso es lo que estamos viendo en el mercado, ese es el boom. No es que está haciendo bien las cosas el ministro de Economía. No es que la candidatura de Massa es lo mejor que le pudo haber pasado al país y todos nos entusiasmamos. No, es el fin del kirchnerismo. Un cambio de ciclo, un cambio de época, una batalla política que empezamos hace unos años, una batalla cultural, después pasó a la política y hoy directamente una batalla electoral que la estamos ganando. Estamos dejando al kirchnerismo en su mínima expresión. Eso es lo que estamos viendo en lo que pasa con las acciones. Acciones del sector bancario, acciones energéticas son las que venimos recomendando en este canal. Estoy contento, estoy entusiasmado, porque ya empieza este periodo electoral para terminar de concretar el justificativo de esta suba del mercado. Me gusta que las empresas valgan más, porque si las empresas valen más, quiere decir que van a poder acceder a crédito en algún momento. Y cuando accedan a un crédito, ¿saben qué va a pasar? Van a generar fuentes de trabajo, van a generar mejor calidad de vida para los argentinos. Desde acá comienza el cambio de la Argentina. Este Merval adelantándose a lo que va a ser un éxito electoral. Señores, que la libertad los acompañe.